Bueno, muy bien, ahí podemos observar amigos que ya vienen saliendo, los miembros de esta iglesia misionera, donde ya hubo un momento de clamor para sus hijos y para Doña María Dolores, que su alma ya está descansando en paz. Colocar en el carro de la funeraria Santiago Apóstol. Bueno, amigos, en este momento ya nos estamos trasladando ahí a lo que es el cementerio donde van a ser sepultados los restos mortales de Doña María Dolores. Así es, queridos amigos, estamos en este momento ya, vamos ahorita a salir de la Iglesia Evangélica Misionera de aquí del Trapiche. Ya se prepara Funerales Santiago Apóstol para hacer su salida. Bueno, amigos, ahí observamos que ya viene saliendo, ahí todos los carros ya preparados para este acompañamiento donde se va a estar llevando lo que es el entierro de Doña María Dolores. Ahí observamos que vamos acá por la carretera principal de los Trapiches y ahí vamos un poco despacio porque la carretera está en mal estado. Ahí observamos que ya vamos avanzando cada minuto más y ahí vamos a sepultar a Doña María Dolores en el cementerio, donde podemos observar todas las personas, una gran cantidad de gente que el día de hoy va a estar acompañando en este entierro. Bueno, amigos, aquí estamos ya casi cerca de llegar al cementerio de las Crucitas, donde ahí va a ser el entierro de Doña María Dolores Díaz Guzmán. Bueno, ya nos encontramos acá, un poco más cerca de llegar. Pues hacemos así estas escenas, amigos, porque no podemos ir cerca de los carros porque está bastante fea la carretera. Ahí para los familiares que nos contrataron, siempre tratamos de hacer lo mejor para cada uno de ustedes. Sabemos que es un recuerdo que les va a quedar a través de estas imágenes de Cultura C.A. Bien, amigos, ya nos trasladamos a lo que es el cementerio de las Crucitas y aquí estamos, pues, como pueden ver ahí en imágenes, hay personas esperando los restos fúnebres de quien en vida fuera Doña María Dolores Díaz. Ya se han acercado aquí familiares y amigos a esperar lo que es su cuerpo para que pueda ser enterrado. Si pueden ver ahí, hay varias personas esperando a su amigo y familiar que ya casi está aproximándose aquí al lugar de las Crucitas donde va a ser su entierro. Bueno, amigos, y es así como ya viene llegando el cuerpo de Doña María Dolores Díaz Guzmán acá al cementerio de las Crucitas, municipio de Colomoncagua. Es increíble ver esta gran cantidad de personas y ahí podemos ver que Doña María Dolores tenía muchas amistades que el día de hoy están acá
en este entierro para darle el último adiós en este mundo terrenal. Ahí podemos observar a la madre de Doña María Dolores. Nos duele verla cómo ella viene bien triste. Es un dolor para esta madre que no se puede comparar con ningún otro, la pérdida de su amada hija María Dolores Díaz Guzmán. Esa paz, que les concede esa tranquilidad y que sean muy valientes en este momento tan difícil. Ahí viene el cuerpo de Doña María Dolores Díaz Guzmán. Sabemos que hoy es un día muy triste para todos los familiares y personas que amaron mucho a Doña María Dolores Díaz Guzmán. A todos sus hijos y familiares, lo que un día disfrutaron con esta mujer de un corazón tan noble, nunca lo perderán, sino que siempre lo mantendrán en cada uno de sus corazones. Bueno, ahí observamos a todas las personas que en este día han dicho presente acá. Acompañando con estas baladas cristianas acá en este cementerio de las Crucitas. Thank you.
nombre de Delmer Adolfo Gómez Díaz. Que en paz descansen y que Dios les tenga en un mejor lugar. También tenemos acá a su querida madre María Dolores Díaz Guzmán, que es paz descansen y que Dios la tenga en un mejor lugar. Estamos acá, ¿verdad? Vamos a dejar al pastor Carlos, que nos va a predicar la palabra hoy en este mediodía. Así que prestemos atención a la palabra, ¿verdad? Porque la palabra viene para cada uno de nosotros, los que estamos vivos, ¿verdad? Así tiene el tiempo el pastor Carlos. Damos en primer lugar gracias a Dios por permitirnos estar en este lugar para hablar un poco de la palabra del Señor. Damos gracias a Dios por lo que Él ha hecho hasta este momento. Lo que Dios hace es perfecto, aunque nosotros humanamente no lo entendamos así. Pero dice la Escritura que el que muere en Cristo, para el que muere en Cristo, ganancia es, ¿verdad? Esa es ganancia. Aunque a nosotros nos cueste aceptarlo, en ese momento sabemos que para la familia es un momento muy difícil, un momento donde no tiene, cual sea el sufrimiento, de repente no tiene comparación con ellos. Pero tenemos esperanza, una esperanza viva, una esperanza que nos mantiene, nos fortalece y sustenta nuestro espíritu. Y dice la palabra del Señor en el Evangelio según Juan, capítulo 11, versículo 25. Y dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y hay una pregunta ahí para cada uno de nosotros: ¿crees esto? Nosotros sabemos por la Escritura que hay resurrección para todo ser humano. Hablábamos el día de ayer y decíamos que el que muere en Cristo va a resucitar primero. Morir en Cristo es aceptar ese sacrificio hecho en la cruz por nuestras vidas. Es aceptar que Jesucristo es la única forma y el único camino de salvación. Lo dice la Escritura, el Señor Jesucristo dijo: porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí, dice el Señor. Para que nosotros podamos alcanzar esa salvación y esa vida eterna, es únicamente aceptando el sacrificio hecho en la cruz. Por esa sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, que el Señor hizo ese sacrificio para salvarnos a nosotros, para limpiarnos de pecado. Y Él ha prometido estar con nosotros, como ha prometido estar con la familia doliente en esta hora. Y le decimos que solamente en Cristo hay solución, que esto no se termina aquí, la vida de los que... de los familiares no se termina aquí, esa sigue, ¿verdad? Pero también, de igual manera como mi hermana culminó esa carrera en esta tierra, culminó ya ese tiempo que a ella le tocaba, pero peleando la buena batalla de la fe, de igual manera a los familiares les queda un legado a seguir, y es reconociendo que Jesús es el Señor y Salvador de nuestras vidas. La Biblia dice: porque con el corazón se cree para justicia, más con la boca se confiesa para salvación. Es necesario que cada uno de nosotros confesemos a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Y hay una interrogante que hacernos en esta hora. Si yo preguntara a cada uno de los que aquí estamos, todos en general, ¿quisiéramos ser salvos? Todos diríamos que sí, ¿verdad? Pero para ese momento, ¿estaremos todos preparados? Es necesario estar a cuentas con Dios, porque hay un tiempo ya corto en esta tierra.
para un pueblo especial. Y son todos aquellos que sean lavados con la sangre o limpiados con la sangre de Cristo Jesús. Dios ama a toda la humanidad por igual. Dios ama a toda la humanidad por igual. Él no ve distinción entre sociedad o si tiene o no tiene dinero, si es o no es blanquito o es negrito, no importa cómo sea. El Señor no tiene distinción de persona, porque delante de Él todos somos hechura suya, ¿verdad? Nadie de nosotros es por casualidad o vino a esta tierra por casualidad. Nadie de nosotros vino a esta tierra porque fue el deseo de una mujer y de un hombre. No, todos los que aquí estamos somos hechos por la mano de Dios y traídos a este mundo con un propósito. Y el hombre, dice la Escritura, fue hecho para que alabe a Dios, ¿verdad? Y este es el tiempo de reflexionar en la palabra. Por eso el Señor dice: yo soy la resurrección y la vida. Dice el Señor: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Verdad? Abrazando esa fe en Jesucristo, no morirá, sino que esperará ese momento de resurrección para llegar hacia la vida eterna, donde dice la palabra del Señor que ya no habrá muerte, ni llanto, ni dolor, ni tristeza, ni afanes, ni nada. Todo será alegría, todo será gozo, todo será paz. Pero para eso necesitamos prepararnos en vida, ¿verdad? Porque una vez que nosotros dejemos de respirar en esta tierra, ya no habrá misericordia de parte de Dios. Entonces, la Biblia dice que es necesario que el hombre muera una vez y luego el juicio. Pero ¿qué espera para cada uno de nosotros? La palabra tiene la respuesta. Esta es la palabra de Dios. Creo que todos los que aquí estamos, la mayoría, tenemos una Biblia en casa. Y ahí podemos encontrar muchas respuestas a nuestras preguntas. Ahí encontramos respuestas a nuestras preguntas. Muchas veces nos cuestionamos por situaciones que nos pasan. Pero queremos saber la verdad. La palabra es la verdad. Cristo ama a cada uno de ustedes, a cada uno de los que aquí estamos. Y damos gracias también a la familia por permitirnos este espacio de poder compartir una pequeña reflexión de la palabra del Señor. Y en esta hora, solo pedirle al Espíritu Santo que fortalezca al esposo de mi hermana y a sus hijos, ¿verdad? Porque no es un momento favorable, no lo es. Pero no, la vida no se termina. Para que seas tú, oh Dios, tomando control de nuestras vidas, que seas tú Rey de Reyes y Señor de Señores, en esta preciosa hora, tomando, Dios mío, el control absoluto sobre la familia de mi hermana, Señor amado, que el día no seas tú, Espíritu Santo, consolándoles, fortaleciéndoles, guiándoles a toda verdad y a toda justicia. Señor, que en eso todo vacío que mi hermana dejó en los corazones, sea usted llenándolo, Señor amado. En el nombre de Jesús, de igual manera te pedimos, Dios mío, por la iglesia, Señor, de Trapiche, Padre Santo, que tú les bendigas y les fortalezcas, Dios mío, porque sabemos que también como hermanos en la fe queda un vacío, Padre. En el nombre de Jesús, de igual manera bendice, Dios mío, Padre Santo, que sea usted bendiciéndole y fortaleciéndole, Dios. Que sea usted, mi Dios amado, dando siempre sabiduría a los familiares, Padre, para poder, Dios mío, acercarse confiadamente
a ti, mi Dios amado. Bueno, damos gracias por las palabras, verdad, que se ha escuchado, verdad. Es una bendición para los que estamos, verdad, en vida, ya para el que trasladó su vida a los brazos del Señor. Bueno, pues aquí ya solamente, verdad, ya la familia, verdad, que va a proseguir el proceso que falta. Esperamos con la ayuda del Señor, verdad, que la familia doliente pueda mantenerse a lo mejor, verdad. A lo mejor es que el mantenimiento espiritual, verdad, para que no vaya a suceder a otra cosa más, verdad. Familiares dolientes y todo el pueblo que está aquí, verdad, apoyemos. Apoyémoslos a ellos, ¿verdad? Porque es el último momento aquí en este lugar, ¿verdad? Así que Dios me los bendiga a todos. Amén. Vamos a continuar, ¿verdad? Observamos el tremendo dolor que don Amadeo, que fue su esposo, en este momento está sintiendo. No hay palabras como consolar a este hombre. Solo él sabe ese profundo dolor que siente en su alma. Y es así como las personas están dando el último adiós a quien en vida fue doña María Dolores Díaz Guzmán. Este momento es el momento más duro para todos los familiares. Ahí se despiden con ese tremendo dolor en su alma. Fue concebido por la gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto, sepultado, descendió a los infiernos. Al tercero día resucitó de los muertos, subió al cielo. Está sentado a la derecha del Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Nos necesitamos hombres para poder llevar el cuerpo al sepulcro. Caminamos. Bueno, muy bien. Ahí observamos, amigos, que ya van a dar santa sepultura al cuerpo de doña María Dolores Díaz Guzmán. Así es, Carolina, ya vamos rumbo al lugar en específico donde va a descansar su cuerpo, donde ya van a darle cristiana sepultura. Ahí podemos ver las personas que se suman a apoyar, a cargar su cuerpo, amigos y familiares que apreciaban tanto a doña María Dolores Díaz Guzmán. Bueno, amigos,
Ya, en unos momentos, el cuerpo de Doña María Dolores Díaz Guzmán va a reposar donde todos sus hijos, familiares, esposo y nietos. Es como nos vamos dirigiendo a la sepultura, donde todos sus hijos van a venir a recordar, y también esposo, nietos e hija van a recordar a Doña María Dolores Díaz Guzmán. Bueno, ya estamos acá, donde va a ser sepultado el cuerpo. Ahí todas las personas que están colaborando. Pues nuestro más sincero pésame a toda la familia y amistades. Y también, amigos, aquí observamos que aquí fue sepultado el cuerpo de Delmer Adolfo, que fue hijo de Doña María Dolores Díaz Guzmán. Es una estrella más que brilla allá en el reino de los cielos. Así como en este momento van a sepultar a Doña María Dolores Díaz Guzmán. Con dolor la despiden sus padres José Cruz Díaz y Petrona Guzmán. Mucha resignación cristiana. Despide también a su amadísima esposa, el señor Amadeo Gómez Gómez. También todos sus hijos, Selvin Gómez Díaz, Minelda Gómez Díaz, Denis Danilo Gómez Díaz, Bessie Gómez Díaz. Por supuesto, ahí dicen adiós a esta gran mujer que la llevarán siempre en su corazón todos sus hermanos, José Cruz Díaz, José Adalid Guzmán Díaz, David Guzmán Díaz, Argentina Guzmán Díaz, Araceli Guzmán Díaz, Josefina Guzmán Díaz, Esmeralda Guzmán Díaz. Nuestra mayor condolencia para cada uno de estos familiares. Pero que tienen la certeza de que Dios le tenía preparado a Doña María Dolores y a su hijo Delmer Adolfo un lugar muy especial, donde allá no hay tristeza, donde no hay dolor, donde solamente la felicidad. Sentido pésame les desea el propietario del canal Cultura C.A, don Elías Sánchez, y el equipo Cultura C.A. Anda.
poquito para allá. Se está llevando a cabo el entierro de doña María Dolores Díaz Guzmán. Ahí todas las personas colaboradoras. Ahí muchísimas gracias por apoyar a esta familia.
Parte de la familia, ¿verdad? De mi primo Amadeo, está, ¿verdad? Invitando a todas las celebraciones que va a haber fin de novenario. Entonces empezamos hoy a las 4 de la tarde. Así es que todos los días a las 4 de la tarde, ¿verdad? Para las comunidades aledañas que quieran participar, entonces les hacemos la invitación, ¿verdad? De parte de él, que le apoyen pues con su presencia. Y los que no pueden, pues las oraciones, ¿verdad? Desde su casa. Sabemos que en estos tiempos, pues, es la oración la que nos ayuda. Entonces él necesita, ¿verdad?, que oremos mucho por la familia y que los unamos a las celebraciones de la palabra de Dios. Entonces vamos a estar empezando a las 4 en punto y empezamos hoy. Las comunidades eclesiales de base de nuestra comunidad se suspenden mañana y vamos a la celebración todos. A donde el hermano Amadeo llegaron, ¿verdad? A todos los que han venido a trabajar duro, entonces de parte de él le agradece y pues le da gracias a Dios porque la gente pues ha apoyado y eso es bonito porque es una obra de misericordia, ¿verdad? Que tenemos, que dice enterrar a los muertos, entonces es una obra de misericordia que nosotros, ¿verdad?, debemos tener en cuenta. Por eso estamos aquí, ¿verdad? Todos haciendo este gesto, ¿verdad?, de una obra de misericordia. Thank you.
Bien amigos, y así es como llegamos al final de este video. Nos despedimos de todos ustedes desde aquí, desde las Crucitas Colomoncagua, donde en lo que fue la Santa Sepultura de Doña María Dolores, ya que ella pues el día de ayer terminó su carrera en esta tierra y Dios la ha llamado a sus brazos. Sabemos que ella ya descansa en los brazos del Señor, ya está gozando de los deleites del cielo. Agradecemos infinitamente a sus hijos, ¿verdad?, que son los que han hecho este video posible. Agradecemos especialmente también a todos a sus padres, a los padres de Doña María Dolores Díaz Guzmán, Don José Cruz Díaz y Doña Petrona Guzmán. También a sus hijos que están allá en Estados Unidos, un saludo muy especial para todos ellos. Saludamos a Selvin Gómez Díaz hasta Estados Unidos, también a Minelda Gómez Díaz, Denis Danilo Gómez Díaz, ellos se encuentran en Estados Unidos, y también saludamos a su hija que se encuentra aquí en Honduras, Bessie Gómez Díaz, a todos sus hermanos también que anduvieron acompañando en este entierro, a Don José Cruz Díaz, José Adalid Guzmán Díaz, David Guzmán Díaz, Argentina Guzmán Díaz, Araceli Guzmán Díaz, Josefina Guzmán Díaz y Esmeralda Guzmán Díaz. Muchas gracias a todos ellos por haber acompañado en este entierro. Así es, nosotros finalizamos este video ahí agradeciendo a todos los hijos que hicieron posible este video a través del canal de YouTube Cultura C.A y nuestro más sincero pésame a todos los familiares. Sabemos que en estos momentos difíciles solo Dios es que puede llenar esos vacíos que ustedes sienten en su corazón. Así que tengan un excelente día y que Dios les continúe bendiciendo.